lloras? ¿Qué estás llorando? Yo estoy llorando a mi difunto. ¿Usted qué? ¿No es un hombre? Ay, ¿qué? No tengo necesidad de llorarlo, ¿qué? Los hombres no tienen sentimiento. Yo sí tengo, pa. ¿Usted qué no tiene? ¿Qué haces tú aquí? ¿A quién lloras? A mi tío. Yo lo sabía. ¿Entonces qué sabías tú? Solo quería comprobarlo. ¿No quiere? ¿Para qué él quiere comprobarlo? Bueno, ya lo comprobaste. ¿Entonces qué? Retírate de aquí, demonio. Ya es hora que te vayas. ¿Por qué? ¿Quién se va a quedar poniendo a la tumba? ¿A Flores, al tío? Deja que descanse en paz. No, ya, yo no voy a dejarlo en paz. Tú eres que tienes que ir a recogerte en paz por allá, por donde eres. ¡Lo estás perturbando! No, ¿por qué? No entiendes que él necesita descansar. No, está descansando, bueno, y al lado mío, más rápido. Además. ¿Además qué? Él me entregó su alma. ¿Te entregó? ¿En qué momento? Él hizo un pacto conmigo cuando estaba vivo. ¿Cómo? Yo lo llené de riquezas. ¿A dónde? Si nunca ha tenido plata. ¿Me vas a decir que no? ¿A dónde? Retírate para allá, hombre. Que se la gastó fue diferente. No sé, yo no la he visto, nada. Yo sí lo vi. Bueno, ya. Retírate, va. Retírate. Vete para allá, para el río, para la limpieza, para donde eres tú, para la candela. Tú tienes que retirarte de aquí. ¿Por qué me voy a retirar? Porque yo soy el guardián de estas almas. Échate para allá, échate para allá. Retírate más para allá. ¿Eh? No comprendes, no entiendes. ¿Qué voy a comprender yo? Tú no logras captar que yo voy a captar. Soy el dueño de estas almas. Bueno, ¿cómo? Ve, respeta, hombre. Además, muy pronto vengo por ti. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Va a venir por mí también? Porque ya es tu hora. ¿Hora de qué? Y tu alma me pertenece. Échate para allá, te estoy diciéndote. Échate para allá, te estoy diciéndote. Lárgate, que no te toca aún. Échate, hombre. Échate para allá, déjame salir. ¿No sabes con quién te estás metiendo? ¿Con quién? ¿Con un diablo, no es? ¿No sabes la magnitud con la que te enfrentas? ¿Con quién? ¿No me ves? No te estoy viendo, ¿qué te estoy viendo? Yo soy un ser oscuro y puedo hacerte mucho daño. Échate para allá, déjame. Échate para allá, échate para allá. Lárgate. Retírate. No me toques. Bueno, entonces quítate, pues, despréndete. Te voy a llevar a lo más oscuro donde yo vivo. Ay, ¿qué más oscuro que tú, vale? Retírate, déjame salir. Quítate. Estás muy... ¿Muy qué? Alzado. ¿Por qué? Quítate, vamos. Quítate. ¿Usted con quién está hablando, vale? Que hace rato lo estoy viendo que está hablando como solo. Papi, no está viendo el panguete que está aquí, que me quiere, que el espíritu, que me quiere llevar. Vamos. ¿Con quién está hablando usted, amigo? Con el panguete que tengo aquí enfrente. Amigo, el mi vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Señor! ¡Bebe! ¡Ay, por qué saliste corriendo así! ¿Tú por qué me vas a hacer esa broma a mí, vale? ¿Ah? Tú no. Cálmese. Cuidado, que no es que su hijastro me dijo que le hiciera la broma. Su hijastro me dijo que le hiciera la broma. Aquí no hay nadie, hombre. Tranquilo, ya, relájese, que esto es una... Cuidado, señor, cuidado. Esas bromas son malas. Que me golpea y después... Es porque le mandó a hacer la broma, es él.